Sí. Ya. El objetivo de la clase de hoy y mañana es conocer y aplicar el concepto de probabilidad. Hoy día vamos a ver y aplicar la regla de Laplace, ¿ya? Con eso vamos a calcular probabilidades. Este objetivo corresponde a la semana 26, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver hoy día y mañana. Vamos a aumentar un poquito el volumen. Bien, vamos a empezar con una pequeña definición. Dice, la probabilidad de ocurrencia de un determinado suceso podría definirse como la proporción de veces que ocurriría dicho suceso si se repitiese un experimento o una observación en un número grande de ocasiones bajo condiciones similares. Entonces, la probabilidad se mide por un número entre 0 y 1. Ya, eso es importante. Entre 0 y 1. Si un suceso no ocurre nunca, su probabilidad asociada es 0. Mientras que si ocurriese siempre, su probabilidad sería igual a 1. Así, las probabilidades suelen venir expresadas como decimales, fracciones o porcentaje. Veamos. Si un suceso o evento ocurre siempre, su probabilidad es 1, siempre. Pero si un suceso o evento no ocurre nunca, su probabilidad es 0. Entonces, la probabilidad que esté más cercana al 1 es la que ocurre más veces. Mientras la probabilidad se acerque al 0, esté muy cerca del 0, significa que la probabilidad ocurre pocas veces. Ahí vamos bien. Ahora, la probabilidad se puede presentar en porcentaje también. Eso quiere decir que la probabilidad puede venir desde el 0% o del 1% hasta el 100%. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver más adelante, el cómo transformar un decimal a porcentaje. Bien, vamos a empezar con algunas nociones que ustedes debiesen conocer, que es el experimento. ¿Qué es un experimento? Es un procedimiento que se puede llevar a cabo bajo las mismas condiciones un número indefinido de veces. ¿No? Bien sencilla la definición. Experimento aleatorio. Experimento cuyo resultado no se puede predecir. Esto es importante que lo vamos a ocupar. Ya. Un experimento aleatorio es un experimento cuyo resultado no se puede predecir, existiendo un conjunto de resultados posibles, ya que sería el espacio muestral. Evento o suceso es un resultado particular del espacio muestral. Evento cierto es el propio espacio muestral. El evento cierto significa que siempre va a ocurrir. Aquí su probabilidad siempre va a ser 1, porque siempre va a ocurrir. Evento imposible es aquel que no tiene elementos, es decir, el subconjunto vacío del espacio muestral. Eso significa que la probabilidad de que ocurra un evento o suceso es 0, ¿ya? Que no va a ocurrir nunca. ¿Ya? Esas son las primeras definiciones que ustedes debiesen conocer. Ya. Con la definición anterior, vamos a resolver estos dos ejemplos. Dice el primero, ¿cuál o cuáles de los siguientes experimentos no son aleatorios? ¿Ya? Y tenemos tres opciones. Lanzar dos monedas y observar que las dos monedas muestran cara. Encender un cigarrillo y observar que humea.
Y la tercera opción, lanzar una pelota y observar qué se mueve. Primero veamos qué es un experimento aleatorio. Nuevamente, experimento aleatorio. Experimento cuyo resultado no se puede predecir. No se puede predecir. ¿Y qué sería entonces un experimento no aleatorio? ¿Qué sería entonces? ¿Qué se puede predecir? Perfecto, eso, que se puede predecir el resultado. Con eso, veamos la alternativa que tenemos. Lanzar dos monedas y observar que las dos muestran cara. Aleatorio. Eso es aleatorio porque no se puede predecir, pues puede dar, no sé, cara sello, sello sello, cara a cara. Tengo muchas posibilidades, eso no se puede predecir. Así que aquí no me sirve. Encender un cigarrillo y observar que humea. ¿Se puede predecir eso? No, teoría. Sí. O sea, estamos hablando de un cigarro común, pues no vamos a hablar de lo otro, pero si uno prende un cigarro. Sí, se puede decir porque sí o sí humea o se está quemando. Correcto. Independiente del cigarro que sea, el papel se va a quemar. Y al quemarse va a formar un humo, un pequeño humo. Entonces se puede predecir, ¿ya? Entonces, este sí sería un experimento no aleatorio. Ahora, el tercer caso, lanzar una pelota y observar que se mueve. También, También porque si no así, si la aleatorio. subís, se va a mover. Perfecto. ¿Ya? Aquí estamos hablando de una pelota esférica, ¿ya? No vamos a pensar como el Kiko y que Kiko quería una pelota cuadrada, ¿no? Pelota esférica, ¿ya? Entonces uno la va a mover, o sea, uno la lanza y obvio que se va a mover. Mucho poco, eso va a depender de la pelota, pero se va a mover sí o sí. Entonces, 2 y 3 son experimentos no aleatorios. Vamos con el siguiente. Si se lanza cuatro monedas, ¿cuál de los siguientes eventos es imposible? Alternativa A, obtener a lo más una cara. B, obtener a lo menos una cara. C, obtener dos sellos y dos caras. Letra D, obtener tres caras y un sello. Y letra E, obtener tres caras y dos sellos. ¿Cuál de esos sería un evento imposible? Todo. ¿Todos? Todo porque no sabemos cómo van a caer. La C. ¿La C? O sea, un evento imposible es un evento que jamás va a ocurrir. Que jamás va a ocurrir. Ejemplo, si yo lanzo cuatro monedas infinitas veces, yo creo que más de alguna vez voy a obtener, aunque sea, una cara. Y que eso te está presumiendo que. Pero aquí yo estoy preguntando por un evento que no va a ocurrir nunca, independiente de todas las veces que yo la tire de la moneda. Pero podría ser que no fuera nunca ninguna cosa. ¿Sí? Cristian dice, la letra E, profesor, no puede ocurrir. La letra E. Sí, Perfecto. la letra E. Perfecto. Porque tenía cinco monedas. Claro, Correcto. Ahí dice está. que son cinco opciones. Son cinco Correcto. opciones. Eso es la idea. Cuando hablamos de evento imposible, es un evento que yo no va a ocurrir nunca, independiente de las veces que yo tire la moneda, infinitas veces la probabilidad va a ser cero, cero, siempre, siempre, siempre. Y fíjense bien la opción E, obtener tres caras y dos sellos. O sea, uno, dos, tres. Tres caras y dos sellos. O sea, voy a tener cinco monedas, pero inicialmente me dice que yo voy a lanzar cuatro. Entonces, esto es imposible. ¿Ya? No puede ocurrir. ¿Ya? Ahí sería la opción correcta. Bien, entonces con estos dos ejemplos se pudo resumir las definiciones anteriores. Entonces vamos a hablar ahora del espacio muestral.
es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento. Ejemplo, al lanzar un dado de 6 caras, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Ya? O sea, son todas las posibilidades que tiene el dado de salir. ¿Ya? Eso es el espacio muestral. Ejemplo, si yo les pregunto cuál es el espacio muestral de una moneda, tengo dos opciones. Puede salir cara, puede salir sello. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones. Ese sería el espacio muestral. Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar con el cálculo de probabilidades. Entonces, Pierre-Simon Laplace, astrónomo y matemático francés, como matemático puede considerarse como el fundador de la fase moderna del cálculo de probabilidades. Y según la regla de Laplace, si un experimento... Si un experimento aleatorio, los sucesos son X probables, la probabilidad de que ocurra un suceso A está dado por esta fórmula que está acá. ¿Ya? Es una pequeña fórmula, es una división, un cociente, donde la probabilidad de que ocurra un suceso A va a estar dado como el número de casos favorables al suceso A dividido en el número de casos posibles. Así se define la probabilidad, ¿ya? Algunos la nombran como la probabilidad clásica, ¿ya? La simple, ¿ya? Pero así se define. Número de casos favorables al suceso A, dividido al número de casos posibles. ¿Ya? Aquí la probabilidad de A se lee probabilidad de que ocurra un suceso A. Entonces nosotros el suceso A lo tenemos que definir. Eso va a depender mucho del ejemplo o el ejercicio que estemos realizando. Pero esa es la fórmula que vamos a aplicar ahora. Es bien sencilla, no hay ningún cálculo grande, a lo más una pequeña división y una multiplicación, nada más que eso. Empezamos con los ejemplos. Dice, en una tómbola hay 15 bolitas iguales, numeradas del 1 al 15. Al sacar una de ellas, ¿cuál es la probabilidad de obtener la bolita con el número 2? Veamos. Entonces, primero, tenemos que definir el evento. Entonces, voy a decir, A va a ser el suceso de obtener la bolita. La bolita con el número 2, ¿ya? Así voy a definir el evento A. Bien, entonces, me están preguntando por la probabilidad P, la probabilidad de que ocurra el evento A. ¿Y cuál es el evento A? Obtener la bolita con el número 2. ¿Y eso cómo viene dado? Volvamos al anterior. Número de casos favorables, aquí, número de casos favorable, dividido por el número de casos posibles. En algunos libros sale totales, ¿no? Pero es lo mismo. Vamos. Hay que ir bien eso, espérenme. Ahí sí. Ya, el número de casos posibles. Ya, aquí tenemos que colocar todas las opciones que tenemos. Entonces, si yo meto la mano a esta tómbola, puedo obtener un 1, puedo obtener un 2, puedo obtener un 3, un 4. Un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10. Puedo obtener un 11, puedo obtener un 12, un 13,
un 14 y un 15. Esas son todas las posibilidades que yo tengo al meter la manito a esta tómbola y sacar un número. Entonces, ¿cuántos casos posibles yo tengo acá, en este ejemplo? ¿Cuántos casos posibles tengo? 15. 15 en total, porque puedo sacar un 1, puedo sacar un 2, un 3, un 4, un 5. Tengo 15 posibilidades. Tengo 15 casos posibles. De los cuales, ¿cuántos me sirven a mí? Uno. Uno, porque yo quiero obtener solamente el número 2. O sea, solamente me sirve ese. Y ahí está la probabilidad. 1 dividido en 15 es la probabilidad de obtener la bolita con el número 2. Eso. Ahora, ustedes la pueden expresar así. La pueden expresar como decimales. Sería 1 dividido en 15. Vamos a ver cuánto me da. 1 dividido en 15, que me da 0,06 periódico. La pueden expresar así, o la pueden expresar como porcentaje. O sea, si ustedes la quieren expresar como porcentaje, este numerito de acá, que tienen como decimales, ustedes lo multiplican por 100, y le va a dar el porcentaje, que sería 6,6%. Esa es la probabilidad de sacar el numerito 2 en esta tómbola. ¿Ya? De las tres formas que ustedes lo escriban, estaría correcto. Ahora, si se fijan bien en este ejemplo, hay una pregunta. Y como hay pregunta, debe tener respuesta. Entonces aquí voy a anotar la respuesta. La probabilidad de obtener el número 2 es de un 6,6%. ¿Ya? Lo coloqué como porcentaje. Ustedes lo pueden colocar como decimales o como fracción. Eso ustedes lo eligen. ¿Ya? De todas formas, va a estar correcto igual. Entonces, así es la regla de Laplace. Número de casos favorables dividido por el número de casos posibles. Nada más que eso. Vamos con el ejemplo número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un número par? Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir el evento. Obtener un número par. Entonces, me están preguntando por la probabilidad de obtener un número par. Profe, esa vez que usted colocó, la puso como una letra cualquiera, nomás. ¿Esta letra de aquí? ¿La B larga? Ah, sí, como una letra cualquiera, puede ser B, A, B, C, D, las letras que ustedes quieran. ¿Sí? Ah, ya. Pero tienen que definir el evento. Porque de ustedes, si me colocan así, PDA, ¿y quién es A? Entonces primero tienen que definir el evento y después colocar el PDA o PDB, PDC, la letra que ustedes quieran. ¿Ya? Perfecto. Bien, veamos los casos posibles que puede obtener un dado. Yo puedo tirar un dado una cantidad de veces, me puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Y no puede salir más. ¿Ya? Entonces, el número de casos posibles, ¿cuántos son? 6. 6, porque tengo 6 opciones de números que me pueden salir. De los cuales, ¿cuántos me sirven? ¿Cuántos son favorables al suceso B? ¿Cuántos me sirven? 3 solamente. 3 solamente porque me están preguntando por el número par. Entonces aquí veamos. Me sirve
me sirve, me sirve. Entonces, tengo tres opciones favorables. Entonces, ahí estaría la probabilidad, 3 de 6. Ahora, como esto se puede simplificar, hay que hacerlo, hay que hacer la simplificación. El 3 y el 6, yo lo puedo simplificar por 3, y me da un medio. Entonces, un medio es la probabilidad de obtener un número par. Y como dije, ustedes lo pueden expresar como fracción, como decimal, o como porcentaje. Recuerden que este decimal lo multiplican por 100 y le va a dar el porcentaje. Aquí voy a hacer la flechita mejor. Por 100. Y como este ejemplo tiene pregunta, debe tener respuesta. Entonces, la probabilidad de obtener un número par es del 0,5. Lo puse como decimal ahora. ¿No? Bien. Vean bien los dos ejemplos. Analícenlo. Si se fijan, no hay mucho cálculo. Y si hay, es muy sencillo. Lo puede hacer la calculadora, no hay ningún problema. Con los dos ejemplos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? Profe, ¿me podía aplicar de nuevo el del dado, porfa? Ya, de nuevo el del dado. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Ya. Primero, tenemos que definir el evento, ¿ya? Entonces yo le puse letra B, obtener un número par. Ese es el nombre del suceso o evento. Entonces, me preguntan por la probabilidad, por eso le puse P, de probabilidad, de obtener un número par, que es B, ¿ya? Y aquí va el cociente. Entonces aquí, yo tengo que analizar el dado. El dado tiene 6 opciones. Tiene 6 opciones de que me salga un número. Si yo lanzo un dado, puede salir 1, puede salir un 2, puede salir un 3, un 4, un 5 y un 6. ¿Cuántas opciones tengo? ¿Cuántas opciones tengo? 6. 6 opciones. ¿Ya? 6 opciones. No significa que tenga es, ¿cómo se llama? El número 6. Tengo 6 opciones, de los cuales puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pero tengo 6 opciones de número. De los cuales, ¿cuántos me sirven a mí? Como me están preguntando por el número par, tengo que ver cuántos números pares tengo en esta lista de números. Tengo aquí uno, aquí tengo otro, y acá tengo otro. ¿Cuántas opciones tengo de número par? Tengo una, tengo dos, tengo tres. Y ahí estaría la probabilidad, 3 de 6. Como eso se puede simplificar, yo lo simplifico por 3, y me queda un medio. Lo pueden dejar expresado como fracción, como decimal, como porcentaje. Y si lo quieren como porcentaje, el decimal ustedes lo multiplican por 100 y le va a dar el porcentaje. Y aquí escriben la respuesta que a usted le convenga más. Pero eso es todo. En el numerador, casos favorables, los casos que a mí me sirven. Y en el denominador, los casos posibles, los casos totales. Todos los resultados posibles que me podrían salir. Y eso es todo. ¿Ya? Vamos a hacer más ejemplos, pero estos son como los más facilitos, los que siempre salen.
Ya, vamos a hacer más. Vamos a ver qué me sale acá. Ya. Dice, se lanzan dos dados y se suman los puntos obtenidos. ¿Cuál es el espacio muestral? Ya. El espacio muestral son todos los casos posibles, los casos totales, todos los casos totales. ¿Ya? Después me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la suma obtenida sea 5? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma obtenida sea 7? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma obtenida sea 12? ¿Ya? Entonces, para ejemplificar esto, hacerlo mucho más fácil, yo les coloqué esta tablita, en el cual, de forma vertical, están los posibles resultados del dado 1 y de forma horizontal están los posibles resultados del dado 2. Al lanzarlos, me voy a dar 1 y 1. Y si yo lo sumo, me va a dar 2. Que aquí está la suma, 2. Si yo lo lanzo nuevamente, me puede dar la combinación el 1 con el 2. Y si yo lo sumo, me da 3. La siguiente combinación me podría dar, no sé, 1 con el 3. Y si yo lo sumo, me da 4. El 1 con el 4 me va a dar 5. El 1 con el 5 me va a dar 6. Y el 1 con el 6 me va a dar 7. Después, en el primer dado me voy a dar 2. Y ahí voy combinando de nuevo el 2 con el 1. Yo lo sumo, me da 3, 4, 5. Entonces aquí están todas las posibles sumas que me podrían salir al lanzar dos dados. Dos dados. Ahora, fíjense bien, ¿cuántos casos posibles tengo? ¿Cuántos casos posibles? ¿Cuántas sumas me dan? ¿Cuántos son los casos posibles? ¿Cuántos son los casos posibles que tengo en esta suma de dados? 6 de 6. Ejemplo, si aquí me sale el 1, con el 1 tengo una opción. El 1 con el 2, otra opción. 12. Aquí en esta fila tengo 6 opciones. 6 opciones. 6 combinaciones posibles. Si me sale 2, también tengo 6 más, 6 posibles resultados. Acá tengo 6 más, 6 más, 6 más, 6 más. En total, ¿cuántos posibles resultados tengo? 36. 36 posibles sumas que me puede dar al tirar dos dados. 36 dijeron en el chat. Correcto. Entonces el espacio muestral va a ser todos estos resultados. Estos 36 resultados va a ser el espacio muestral. Para no anotarlo todo, lo voy a ahí una flechita para allá. Recuerden que el espacio muestral son todos los casos posibles. Todos. Todos. ¿Ya? Ahora ya conocemos el total de los posibles resultados. Ustedes dijeron que era 36. 36 son los posibles resultados que puedo obtener al sumar los puntos de los dos dados. Ahora, vamos con las preguntas de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma obtenida sea 5? Entonces, primero, vamos a definir el evento. A va a ser obtener suma igual a 5. Entonces, me están preguntando por la probabilidad de A. Bien. ¿Cuántos casos posibles tengo? O mejor dicho, casos totales, totales. Tres, ¿Tres? uno, tengo uno, dos, tres, sí, tres cuento yo, porque son los de la tablita hacia allá, Sí, la o del, tablita. sí,
Yo cuento tres. Veamos. Entonces, primero vamos a encontrar el numerador. El numerador van los casos favorables, los casos que a mí me sirven, los casos que en la suma me dé 5. Entonces, fíjense bien. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 casos favorables. Tengo 4 resultados que a mí me sirven. Tengo 4, ¿cuántos casos? ¿Cuántos son, cuántos casos totales tengo? 36. 36 casos. ¿Y esta fracción se podrá simplificar? ¿Se podrá simplificar esto? Por 4. Por 4, bien. Si yo simplifico esto por 4, me va a dar 1 y 9. Como dije anteriormente, ustedes lo pueden dejar como fracción, lo pueden dejar como decimales, que me da 0,1111 ahí periódico, o lo pueden dejar como porcentaje. ¿Ya? Si me da como porcentaje, espérenme, me da 11,1%. Esa es la probabilidad que yo tengo de obtener una suma igual a 5. Profe, ¿cómo saco el cálculo en por ciento? El decimal que tengo acá, el 0,1, yo lo multiplico por 100. Sí. Siempre por 100. Y ahí voy a obtener el porcentaje. ¿Ya? Ahora, la misma idea para la siguiente. Para el 7. Al 7. Primero, 3, defino el evento. 6. Obtener suma igual a 7. Entonces, me están preguntando por la probabilidad del suceso B. Ya. Los casos que a mí me sirven, los casos que la suma me dé 7, ¿cuántos son? 6. 6. Entonces aquí, ojo, deben contar súper bien. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casos que la suma me da igual a 7. ¿De cuántos casos? De 36. De 36. Y ahí estaría. Ahora eso se puede simplificar. Sí, por 6. Perfecto, por 6. Si yo simplifico. Y por 3 también. Pero siempre por el máximo, por el 6. Si yo simplifico esto por 6, me da 1 y 6. Ustedes lo pueden dejar como fracción, lo pueden expresar como decimales, o lo pueden expresar como porcentaje, que sería 16,6%. Esa es la probabilidad de obtener una suma igual a 7. Y el último, vamos a definir el evento. Entonces aquí nuevamente vamos a colocar letra C ahora. C va a ser igual a obtener suma igual a 12. Entonces me están preguntando por la probabilidad de obtener una suma igual a 12. ¿Cuánto sería acá? Una. ¿De cuánto? De 36. Correcto. Tengo una opción que me sirve, que es la última, de 36 casos posibles. Y como dije anteriormente, ustedes la pueden expresar como fracción, la pueden expresar como decimales, aquí 0,027, periódico, o
lo pueden expresar como porcentaje, que sería 2,7%. Bien, ahí tenemos otro ejemplo más de probabilidades. Ahora la pregunta sería, ¿cuál tiene más posibilidades de salir? El 7. La suma igual a 7, ¿ya? Este tiene más posibilidades de salir, ¿ya? Bien. Bien. Entonces, recuerden, la regla de Laplace es casos favorables dividido por el caso, los casos totales. Casos totales. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. Profe, consulta. Dígame. ¿Por qué 0,11 por 100 esta resulta debería ser el 11 exacto, 11%? Y 0,16 también multiplica por 100, creo que son 16 exacto. Ya, esa rayita que yo le coloqué arriba del 0,1 significa ya que el 1 se repite infinitamente. Ya, bueno, gracias. Ya, y entonces a multiplicarla por 100, la coma se corre dos espacios, 1, 2, me quedaría ahí, en 11,1. Y se repite el 1, por eso. Bien, vamos a hacer más ejemplos, más ejercicios de esto. Entonces, la probabilidad también se puede expresar como porcentaje entre el 1. ¿Puedes volver con la pantalla, por favor, para sacar una foto? Ya. Gracias. Ya. Entonces, la probabilidad también se puede expresar como porcentaje entre 1 y 100, multiplicando el decimal por 100%, ¿ya? Lo que hice yo anteriormente. Recuerden, ustedes tienen tres opciones, dejarlo como fracción, como decimal o porcentaje. De las tres formas estaría correcto. Veamos los tipos de sucesos. Suceso imposible, como habíamos dicho anteriormente, estos sucesos jamás van a ocurrir, ¿ya? Y como jamás van a ocurrir, su probabilidad es cero, ¿ya? Siempre va a ser cero, porque jamás va a ocurrir el suceso. Suceso seguro es aquel que siempre ocurre. Su probabilidad es uno, ¿ya? Donde L es el universo, ¿ya? El espacio muestral. Suceso contrario. El suceso contrario se define como el A y un sombrerito arriba, ¿ya? Se conoce como suceso contrario de A. Es decir, si yo defino el A como obtener un número par, ¿ya? En un dado. ¿El suceso contrario cuál sería? ¿Cuál sería el suceso contrario de A? ¿Cuál sería lo contrario de A si A es obtener un número par en un dado? ¿Obtener un número impar? Eso es. Lo contrario. Nada más que eso. Nada más que eso. Ejemplo. Si yo el número, la letra A, o ya pongámosle B, defino como, el ejemplo anterior de la suma, obtener suma mayor a 10. Mayor a 10. Entonces, el suceso contrario, ¿qué va a ser? La suma menor a 10. Lo contrario. ¿Ya? Entonces, el suceso contrario siempre va a estar definido o se puede calcular de esta manera.
el suceso contrario de A va a ser igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. Después vamos a ver un ejemplo de esto. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos de esto, para que le quede mucho más claro este concepto. Dice, si la probabilidad de que llueva es 2 quintos, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva? ¿A alguien se le ocurre cómo? Entonces, veamos. Vamos a definir el evento A. El evento A es que llueva, ¿cierto? Que llueva. Yo no sé cómo se dice el número, pero el mismo número, pero al revés. A ver, veamos. Veamos si es al revés. Entonces, el evento A... En el chat dijeron 3/5. 3/5. Ya, veamos quién tiene la razón. Entonces, el A... El evento A yo lo defino como que llueva. Entonces, la probabilidad de que llueva es 2/5. Y me preguntan por la probabilidad de que no llueva. O sea, me preguntan por esto. Suceso contrario. Recuerden que ese sombrerito significa suceso contrario. ¿Y cómo se calcula esto? Uno menos la probabilidad del suceso. 1 menos la probabilidad del suceso. Es decir, 1 menos 2/5. Y ahora tengo que resolver esta resta de fracciones. O lo puedo resolver como número mixto. No sé si se acuerdan de eso. Materia de meses atrás. ¿Cómo lo harían ustedes esta resta? Es 1 partido por 1. ¿Ya? Y lo hago cruzado. Perfecto. Bien. O sea, cruzado sería 1 por 5, 5. 1 por menos 2, menos 2. ¿Y en el denominador qué hago? Se mantiene. ¿Se mantiene? En el denominador se multiplican los denominadores. 1 por 5... 5. Y ahora resuelvo esta resta. 3/5. Tenía razón. La persona que dijo 3/5 estaba en lo correcto. Entonces, la probabilidad de que no llueva es de 3/5. Ya. Vamos con el siguiente ejemplo. Este ya está hecho. La probabilidad de obtener un número natural al lanzar un dado común, es 1. ¿Y por qué es 1? ¿Por qué es 1? ¿Por qué es 1? Porque cae en una sola cara. ¿Una sola cara? ¿Ya? ¿Del dado? No era porque era una probabilidad, no sé cómo se decía. Ya, veamos. Dice, la probabilidad de obtener un número natural, al lanzar un dado común es 1. Veamos si es así o no. Ahora la pregunta de él es, ¿cuáles son los números naturales? ¿Cuáles son los números naturales? ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son todos los números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, un dado tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son todos los casos posibles. Entonces me preguntan por la probabilidad de obtener un número natural. ¿Todos estos son números naturales? ¿Son números naturales estos? Sí. Ya, tengo 6 casos que me sirven.
¿De cuánto? De 6, porque tengo 6 opciones. ¿Y 6 dividido en 6? 1. ¿No? Siempre yo al lanzar un dado voy a obtener un número natural. ¿No? Ahora, esto yo creo que es mucho más claro. La probabilidad de obtener un número mayor que 6 al lanzar un dado común es 0. ¿Por qué 0? Porque el dado llega hasta 6. Entonces, ¿eso quiere decir que jamás va a pasar eso? Sí. Exacto. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar, correcto. Esto es un evento o un suceso imposible. Imposible. ¿Ya? Su probabilidad siempre va a ser 0, porque jamás va a ocurrir eso. Por ejemplo, yo no puedo tirar un dado y voy a obtener un 7 o un 8. Imposible. Si llegan hasta el 6, ¿no? ¿Ya? Bien. Bien, bien, bien. ¿Nos queda? Sí, nos queda. Bien. Ya. Estos ejemplos acá, estos dos, son para pensar. Pensar mucho. Entonces, no los quise poner como pregunta esencial porque no los quería perjudicar. ¿Ya? Entonces, la idea es hacerlo, lograr de hacerlo. Entonces dice, para poder realizar uno de sus actos más aclamados, un mago pone en su sombrero M bolitas, todas de igual peso y tamaño, de las cuales N son verdes y el resto son amarillas. Si la asistente del mago debe extraer una bolita al azar para dar inicio a dicho truco mágico, ¿cuál es la probabilidad de que extraiga una bolita de color amarillo? ¿A alguien se le ocurre? Veamos, primero vamos a definir el evento. Vamos a colocar A va a ser obtener una bolita de color amarillo. De color amarillo. Entonces me están preguntando por la probabilidad de A. Recuerden, en el numerador van los casos favorables, los casos que a mí me sirven. Y en el denominador van los casos totales. Entonces, yo tengo M bolitas. Total de bolitas. Y de las cuales N son verdes. Y el resto amarillas. Entonces, ¿cuántas bolitas amarillas tengo? Ahora, si no logran comprender, un ejemplo mucho más sencillo, para que logren aquí captar la idea. Si yo voy a la feria y compro 10 manzanas, 10 manzanas, y de las cuales 3 son rojas. Y yo le pregunto, ¿cuántas verdes tengo? ¿Cuántas verdes tengo? 7 verdes. 7 verdes. ¿Y cómo llegó al 7 verdes? Porque resté. ¿Qué restó? A las 10 manzanas le resté las 3 rojas. Perfecto. Al total de manzanas, yo le resto las 3 rojas y obtengo las verdes, porque serían los restantes. Si yo tengo M bolitas y me dicen que N son verdes y el resto son amarillas, entonces las amarillas son M menos N. Si yo logro hago esa resta, me va a dar la cantidad de bolitas amarillas.
Y con eso ya estoy listo. Primero, casos posibles, casos totales, ¿cuántas tengo? ¿Cuántas posibilidades de bolitas tengo yo? ¿Cuál es la posibilidad de bolitas que tengo? ¿Casos totales? ¿Cuántas bolitas tengo? ¿Cuántas bolitas tengo en total yo? M, dice Jonathan. Bien, porque M son las cantidades de bolitas que yo tengo en total. Ahí están las verdes y las amarillas, pero en total tengo M. Entonces yo tengo M posibilidades de bolitas. M. De las cuales, ¿cuántas me sirven? ¿Cuántas son amarillas? ¿Cuántas son amarillas? N. N. N son verdes. M menos N, profe. Perfecto, eso. M menos N. Recuerden que esos son amarillas. Y ahí está. Ese es el resultado. Esa es la probabilidad de obtener una bolita de color amarillo. Si se dan cuenta, esto era para pensar un poquito, ¿ya? Y ahora, con trabajar con probabilidades y con letras, aquí el desarrollo o el razonamiento que ustedes ocupen tiene que ser distinto, ya no es tan directo. Con el tiempo que me queda, ¿ya? Este lo vamos a hacer mañana. Me salté uno, parece. Sí, me salté uno. Ya, mañana hacemos eso. Con el tiempo que me queda voy a hacer el de acá, porque con esto ustedes podrán lograr hacer la pregunta esencial. Dice, si se escoge al azar una letra de las siguientes palabras, ¿en cuál o cuáles de ellas la probabilidad de elegir una vocal es 2/3? Veamos con la primera palabra. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la primera palabra? Manto. Manto. Entonces, la probabilidad de obtener una vocal, vamos a ponerle B de vocal, es vocal, obtener una vocal, ojo, vocal. Dos. Correcto, tengo una, tengo dos. ¿De cuánto? ¿Qué iría abajo? De cinco. De cinco, porque son cinco posibilidades de letra tengo. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Me sirve? ¿Me sirve entonces esta palabra manto? No. No, porque me tiene que dar 2/3. Entonces, he eliminado. Vamos con la palabra ajo. Entonces, la probabilidad de obtener una vocal. ¿Cuánto sería acá? Dos. ¿De cuánto? De tres. Bien, tres, porque tengo tres letras. Uno, dos, tres. Bien. Ahí me sirve. Europa. Sí. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una vocal? Dos, tres, cuatro. 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 ¿De cuánto? De seis. De seis. ¿Me sirve? No. Ahí se cayó. Sí me sirve. Pero me decía dos de tres. Pero y esto yo lo simplifico. Ah. Ah, ahí sí. Y eso me da 2/3. Entonces, respuesta correcta, 2 y 3. Nosotros vamos a trabajar con letras. Vamos a hacer esto mismo. Les voy a presentar la pregunta esencial. Es bien sencilla, ¿ya? Bien sencilla. No hay nada del otro mundo, nada de lo que no hemos hecho ahora. Dice, anota tu nombre completo y responde las siguientes preguntas. ¿Ya? Aquí, si cada letra de tu nombre las coloco en una bolsa, ¿cuál es la probabilidad de sacar una vocal? Entonces, aquí dice anotar tu nombre completo, tus dos nombres, dos apellidos, ¿ya? Dos nombres, dos apellidos, pero sus nombres, no me inventen nombres, sus nombres, sus nombres. Voy a inventar un nombre para que vean lo que tienen que hacer. Voy a, no sé, a un local, Luis, Miguel,
Castro Pérez. Pérez. ¿Ya? Ustedes anotan su nombre y con eso vamos a responder la primera. Entonces, vamos a definir el evento A como sacar una vocal. Entonces, me están preguntando por la probabilidad de A. Si este fuera mi nombre, ¿qué número coloco yo aquí arriba? ¿Nueve? ¿Nueve? Arriba. Veamos, ¿cuántas vocales tengo? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve vocales. Bien. ¿De cuánto? Ahí hay que contar las consonantes. Aquí, aquí se coloca el total de letras que tengo. El total de opciones. ¿Cuántas opciones tengo? 21. 22. No sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y ahí está. Esa es la probabilidad. Entonces, ustedes la pueden expresar como fracción, la pueden expresar como decimal. Aquí voy a colocar 0,428. O lo pueden expresar como porcentaje. Y como hay una pregunta, debe tener respuesta. La probabilidad de obtener una vocal es de, aquí, yo lo voy a usar como porcentaje, 42,8%. Eso tienen que hacer ustedes. Pero con su nombre, no me inventen nombres. Con sus dos nombres y sus dos apellidos. Si tienen tres nombres, anotan los tres nombres. ¿Ya? Eso tienen que hacer. ¿Dudas? ¿Consultas?